El pasado 12 de abril del año en curso, a invitación del doctor Christopher McKay, decano de la División de Estudios Espaciales del Centro de Investigación Ames de la NASA, estuvimos un grupo de académicos en unión de trabajo con la finalidad de presentar el Plan Ares, el cual es, como es sabido por muchos de ustedes, es la primera propuesta mexicana para la exploración tripulada de Marte. En la reunión estuvieron presentes el doctor David Wilson, investigador de la División de Ciencias del Espacio, y la maestra Melissa Guzmán, especialista en Ciencias Planetarias y Astrobiología, ambos de la NASA. Con esta reunión se llegaron a importantes acuerdos de colaboración científica en materia de terraformación y transformación de ambientes en Marte, cuyos experimentos se llevarán a cabo en Veracruz con propuestas del Plan Ares. Los experimentos consisten en la instalación de unidades mínimas de terraformación en el Pico de Orizaba y en el Cofre de Perote, en donde se contará con instrumentos científicos de la NASA y de nuestro centro de investigación. Las unidades mínimas de terraformación son la propuesta mexicana de terraformación de Marte y la NASA las ha bautizado como modelo de oasis. Lo que se busca con este proyecto es perfeccionar el sistema de construcción de ecosistemas para la habitabilidad humana de planetas como Marte. Y por ello, el mejor sitio para lograrlo, para lograr dicho cometido, es en los sitios análogos de Marte en Veracruz, como lo son el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, a una altura de 4.200 metros, y en cuya cima se encuentran una mayor cantidad de radiación solar, suelos más áridos y condiciones climáticas más violentas y cambiantes, tales como las que tuvo Marte hace aproximadamente 2.500 millones de años, cuando el planeta tenía una atmósfera más densa y en su superficie había mares y ríos. La colaboración con la NASA es una oportunidad para que los veracruzanos expongamos los conocimientos que tenemos y nosotros aportemos lo desarrollado en el Plan Ares, que es netamente mexicano.